servicios que presta el servicio en el instituto, iba a ser reubicado. Entonces, eso comentó él, y yo le diría, yo no estaría tan tranquilo, porque estamos hablando de que efectivamente no van, porque él dice, ya tienen indicado mis agremiados que ellos no van a desarrollar ni una sola función de confianza. Y tiene razón, tiene esa posibilidad de negarse a hacerlo porque no son trabajadores de confianza. Pero más sin embargo, lo que no están previendo es que si se van 6,740 trabajadores a nivel nacional, que sí son operativos, entonces el patrón sí podrá exigirles que hagan ese trabajo. Y entonces se le va a venir el mundo encima. Yo pienso que están siendo muy superficiales, o hay algo más que no les ha permitido realmente accionar y solidarizarse en algo tan relevante con nosotros como es perder el trabajo, perder el empleo, una. Y dos, algo tan relevante que les compete mucho y su gente lo sufre, que es el recorte presupuestal, todo el plan de austeridad del gobierno federal que tiene que ver con que haya una correcta suministro de insumos, de material y equipo, de área hospitalaria o de centros de atención médica, incluido recursos humanos. Porque si ustedes le preguntan a cualquier derechohabiente, si dice, oye, ¿a dónde vas a oftalmología? ¿Para cuándo te dieron la cita? Ah, en 4 meses. ¿Por qué? Porque el personal es insuficiente. Esa es la realidad que estamos viviendo. No estamos mintiendo, estamos diciendo la realidad que estamos viviendo. Y pues que le venga el saco a quien sea.